Récord histórico en el mundo de los videojuegos, lo que puede producirse en tan solo unos días. Electronic Arts sigue confiando en que Star Wars Battlefront venda 13 millones para el próximo mes de marzo. Han respondido a unas declaraciones de GameStop sobre el tema de las ventas. Hace tan solo una semana se hablaba de que GameStop había emitido un comunicado señalando que juegos como Star Wars Battlefront habían vendido por debajo de lo esperado. Sí, sí, a pesar de las montones y múltiples ventas que ha tenido el título, según decían en la cadena de tiendas, el juego se había vendido por debajo de lo esperado. Ahora Electronic Arts, parece ser que les sentó bastante mal el comentario, bueno, pues han respondido a estas declaraciones asegurando que los comentarios de GameStop les han resultado toda una sorpresa, según dicen. Los comentarios de GameStop fueron interesantes y nos resultaron un poco sorprendentes, dice Peter Moore de Electronic Arts. Desde nuestra perspectiva, estoy aquí para reafirmar nuestro objetivo de vender 13 millones de unidades para este mismo año fiscal. Confiamos totalmente en que vamos a alcanzar esa meta que dimos a los analistas e inversores. Sin lugar a dudas, Star Wars Battlefront es uno de los juegos de estas navidades, ya no solamente por el juego en sí, que es cierto que ha recibido sus críticas, tiene muchísima calidad este juego, sobre todo si te gusta el tema del multijugador, porque es un juego hecho para ello, ¿no? Por y para ello, como se diría. Pero sobre todo si eres fanático del universo Star Wars, es un juego que no te puedes perder, ¿no? Obviamente, repito, tiene que gustarte jugar en modo multijugador, que es para lo que está hecho este juego, ¿vale? También deciros que las críticas que ha recibido el título es precisamente, bueno, pues por el poco contenido inicial que ha tenido. Porque es cierto que Electronic Arts, si de algo suele abusar bastante, es de contenido descargable, de vender las cosas aparte y demás. Y en este Star Wars Battlefront, pues también ha pasado, ¿no? Deciros que la película está a la vuelta de la esquina, el 18 de diciembre se estrena la nueva trilogía de Star Wars, ya sabéis, con ese despertar de la fuerza, algo que potenciaría todavía más la venta de este juego, ¿no? De este Star Wars Battlefront. Por tanto, yo sinceramente creo que el objetivo de vender 13 millones de unidades para este año fiscal por parte de Electronic Arts, creo que sí que puede convertirse en realidad. Veremos si lo consiguen o no. Desde luego, lo que seguro que arrasa es la película en los cines. Well done. We've sent you a drop pod.